Bueno, señores, entonces vamos a enfrentarnos a este juego. Elda tiene dos armas. Un arma es el látigo, que cuando yo voy caminando tengo que parar para poder dar el latigazo. Si se dan cuenta, este muñequito tiene una característica especial y es que cuando yo lo muevo es que él camina. Aquí tengo los diferentes enemigos. Entonces aquí tengo una clase de enemigos que se llama esqueletos rojos. Ahí, cuando me tocan, hace ese grito. Y la idea es que en cada mundo no salen N enemigos, sino que en cada mundo salen cierta cantidad de enemigos que aparecen tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo aquí lo puse con bastantes cuchillos. La idea es, todavía tengo pendiente colocarle más cuchillos. ¿Qué es lo más importante de este juego? Lo más importante de este juego es que aquí tenemos un laberinto, que hay que saber subirlo, y ve que el muñeco no en cualquier momento sube las escaleras. No, no lo tengo todavía brincando, eso se lo voy a dejar de tarea. No lo puedo hacer todo yo, porque si no, ¿cómo aprenden ustedes? Si observáis, aquí los murciélagos, que me están volviendo nada, tienen un movimiento senoidal. ¿Listo? Entonces, cuando yo subo, no todas las escaleras conducen a caminos hábiles. Por ejemplo, si yo me subo por acá, esto es una trampa, porque si ven aquí un bordecito gris, el muñequito no avanza acá. O si yo, vamos a matar estos murciélagos para que no me hagan daño. Aquí sale toda clase de murciélagos. Y aquí tampoco el muñequito se mueve. Entonces yo en cualquier parte tampoco es que pueda bajar. Solamente podemos bajar en las posiciones que son hábiles. Cada segmento de mundo, cada segmento del mundo tiene sus propios enemigos. Y cada vez salen y pues me están matando. Listo. Cada segmento tiene sus propios. Me quedé sin cuchillos. Los malgasté. Bueno. Entonces aquí la idea es que sepamos subir por donde tengamos que subir. A ver, voy a tratar de llegar lo más rápido posible. Bueno, por ejemplo aquí, si observan, aquí tengo un muro. Yo por acá no puedo subir. Y lo vamos a construir. Bueno, ¿cómo lo vamos a construir? Entendamos primero esto. Ah, bueno, el otro efecto interesante que tiene es que el muñeco se ve caminando de, ya me quedé sin cuchillos. El muñeco se ve caminando detrás de las... El muñeco se ve caminando detrás de las barandas de las escaleras. Y cuando sube las escaleras también se ve caminando. Por ejemplo aquí, esta es una subida falsa. Yo aquí no puedo subir. Aquí tengo un atajo. Y ni yo ni mis enemigos pueden pasar ese murito. Entonces había que bajar por acá y subir por la escalera correcta. Bueno, entonces vamos a ver cómo... ¿Cómo vamos a lograr esto? Entonces lo primero es que en el video del juego hay una carpeta que se llama Bugs. Entonces los Bugs, ¿qué son? Son una serie de imágenes que hemos nombrado B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Ahorita le digo cómo armamos eso. Y aparte de eso tenemos otras que se llaman las S. S1, S2, S3, S4. Son imágenes que vamos a transponer unas encima de las otras. ¿Por qué lo vamos a construir así? ¿Y de dónde nos sacamos? ¿De dónde me saqué eso? Tenemos los fondos. En la parte de enemigos tenemos una cantidad grande de enemigos. Y cada enemigo tenemos la imagen volteada. O sea, tenemos este que se llama BAT1 de izquierda a derecha. Y tenemos el de derecha a izquierda. De igual manera tenemos este murciélago, que ya lo hemos manejado en otros juegos, pero simplemente están volteados. Por ejemplo, ah bueno, este es el último, es el murciélago, este es el vampiro, este es el último que nos sale cuando nos, el último enemigo que nos sale. Tenemos este esqueleto con un martillo y el esqueleto con un martillo, tenemos este guerrero, este esqueletito. Entonces a cada muñeco le definimos como tres posiciones, que es cuando el enemigo camina de izquierda a derecha, cuando el enemigo camina de derecha a izquierda y cuando destruimos el enemigo. Esta es la muerte del enemigo. O sea, no tenemos una explosión, sino que casi todos los enemigos tienen su propia muerte. Entonces, algunos tienen, esta es la gárgola, este es el,
la muerte cuando matamos estos, este perro. Este pues es el perro del demonio. Ese es cuando matamos un zombie. Bueno, ahí vamos a ir involucrando toda esta cantidad de personajes, los vamos a ir involucrando. También tenemos en la carpeta de imágenes, tenemos la clase Player, y la clase Player tenemos cuando nuestro Simon Quest da el latigazo de izquierda a derecha, cuando da el latigazo de derecha a izquierda, tenemos aquí el cuchillo está bien grande, se lo recortamos, tenemos cuando el muñeco camina de izquierda a derecha, y cuando el player camina de derecha a izquierda. ¿Qué es lo más importante acá? Lo más importante aquí, déjenme, yo también les paso estos archivos. Por aquí tenemos imágenes para juegos, ¿dónde se nos quedaron? Se me perdieron. Image, ¿qué las hice? Hijo de madre, aquí. Por aquí tengo Castlevania. Te les voy a explicar cómo se armó esto originalmente. Originalmente, esta carpeta que llama Originals son los recursos originales que yo conseguí en internet en la página Sprite Database. En el Sprite Database, vamos a ver si me acuerdo, por acá la tengo, o la tengo, no. Ah, aquí es esta, esta fue la más importante. Tenemos esta imagen. Esta imagen es una imagen grandísima. Simplemente nosotros, yo la recorté por pedacitos y le hice todas las transparentes. Aquí tenemos, solamente esta imagen que tenemos arriba es solamente los backgrounds. Esta parte que tenemos aquí es solamente las escaleras. Yo esa parte, todo eso que está en color fucsia, me tomé el trabajo pues de transparentarlo para poderlo luego diseccionar en pedacitos. Y esta otra parte es ya el mundo completo. Quiero que nos concentremos en este mundo completo. Entonces yo por acá había hecho una carpeta que se llama la carpeta de cortes. Entonces les voy a explicar cómo funciona la carpeta de cortes. Si observan ustedes esta imagen, a ver, yo les muestro la imagen original. Quiero que caigan en cuenta de algo. A ver, esta aquí dice Max, ya son los fondos recortados. Es que esas imágenes tuvieron pues un tratamiento importante para poderlo lograr. Volvamos nuevamente aquí donde dice Originals. En Originals, miren esta imagen. Se me perdió de nuevo. ¿Dónde es que está? Aquí es esta I6. Mira, si ustedes miran esta imagen, yo llegué a la siguiente conclusión luego, después de haberle, botado algo de cabeza. Si se ponen a mirar esta imagen, miren esto. Miren este primer pedacito que es aquí como la entrada del castillo. Eso, vea pues. Este primer pedacito. Este primer pedacito lo llamamos la parte 1. ¿Sí o qué? Este viene siendo 2. Este viene siendo 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los de la izquierda. Ahorita ya les tengo una hojita en ese donde lo llamé. Y mira el recorrido que tiene que hacer Simon. Él viene por aquí, tum, 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 caminando. Sube por esta escala. Llega a esta. Si sube aquí, que fue donde yo subí, que están, aquí no hay salida, entonces él tiene que bajar de nuevo, baja por acá, tum, 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 camina, sube aquí, llega acá, aquí no puede atravesar, porque este es muro, tiene que subir por acá, aquí no puede atravesar, entonces tiene que subir por acá, si sube nuevamente por acá, pues aquí no hay salida, entonces tendría que bajar, camina, sube aquí, atraviesa este pasillo, y aquí no puede atravesar, tiene que bajar por acá. Luego tiene que bajar por acá, devolverse, subir por esta, y ya camina por este pasillito, tun, 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 hasta que llega a la sala. En esta última sala es donde tenemos, en este último pedacito, tarán, ahí es donde, ahí sale el príncipe de las tinieblas, ¿listo? Entonces, la idea es que vamos a construir eso. Entonces, todos los juegos que nosotros hemos hecho tenemos un recorrido muy lineal. Tenemos un mundo que se nos mueve cíclicamente. Avanzamos con la clase War la última vez porque hicimos que la clase War fuera una clase más larga. ¿Aquí qué vamos a hacer? Partamos esto matemáticamente. ¿Qué tenemos? Dividamos los segmentos del juego, van a ser exactamente de este tamaño que tenemos aquí. Si ustedes observan, este pasillo tiene el doble de lo que mide esto. Entonces, cada segmento es un pedacito. Entonces, si yo cortara esto por la mitad,
tendría un pedacito aquí, otro pedacito aquí, un pedacito aquí, otro pedacito aquí. ¿Me hago entender? Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 y tenemos, a ver, aquí hay 3, 1, 2, 3, ¿sí o qué? Entonces aquí vendrían a haber 3 secciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la navegación de tal forma que nuestro Simon Quest, lo primero que vamos a hacer, no le vamos a involucrar enemigos. Vamos a colocar en los efectos para que nuestro Simon Quest pueda caminar por todo ese mundo hasta llegar al fondo. Ahora, ¿cómo vamos a saber por dónde sube y por dónde baja? Vamos a colocar unos objetos aquí invisibles, unos rectángulos que no vamos a ver. El objeto está ahí, pero simplemente el objeto no lo pintamos en el draw. Inicialmente lo pintamos en el draw como para saber dónde está, como para guiarnos, pero es una marca invisible que vamos a tener nosotros en nuestro juego. Y luego vamos a hacer que cuando... Normalmente el muñeco solamente lo vamos a mover en dos direcciones, flecha a la izquierda y flecha a la derecha. Pero cuando llegue a un punto de estos, vamos a permitir que el muñeco haga suba, que el muñeco pueda subir o que pueda bajar. ¿Listo? Ese es el planteamiento inicial del juego. Ahora, para poder lograr esto, yo había hecho aquí algo, vamos a ver si lo encuentro, aquí en Bugs, no está aquí, en Cuts, no está, aquí en Cuts, aquí se ve muy bien como los cortes. Si miran, este es el primer mundo, que no tiene sino este pedacito. Este es como el lado izquierdo del, el lado izquierdo grande del castillo, y este es el lado derecho grande del castillo. Luego tenemos el primer pedacito del pasillo, el segundo pedacito del pasillo y el tercer pedacito del pasillo, que es ya el pedacito final donde vamos a llegar hasta nuestro enemigo. Entonces yo llegué, corté, recorté, pegué, ensayé, cacharrié, me funcionó, no me funcionó, volví a empezar 20 veces hasta que llegué a esta conclusión. Llegamos aquí al back 1, 2, 3, este otro ya es... son los diferentes movimientos, son ya partidas las imágenes y estas vienen siendo las diferentes escaleritas que las usamos así para que no se nos pinte el castillo. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el mapa de navegación de todo esto? Vamos a poner aquí, aquí tengo este archivito en Excel, lo construí para guiarme con el, juego. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si observan, cada imagen de estas, voy a volverlas a colocar más o menos por aquí, donde tenemos ya las imágenes recortadas. ¿Dónde es que está la cosa? Aquí en Bugs. Vamos a ver, aquí My Own Games, Castlevania, Enemies, Castlevania, aquí, Images, Bugs. Bueno, miremos lo siguiente. Por ejemplo, miren esta gama B2. Cada imagen de estas mide 961 píxeles por algo así como 961 por 226. Mide cada imagen de esas. Yo aquí traté de reportar eso. Entonces, esto que dice 1, 2, 3, 9 es más o menos como de 1 a 900 píxeles. Entonces, si se ponen a mirar, este es nuestro mundo. ¿Cómo se lee eso? Entonces, este primer pedacito que dice 0 viene siendo el background 0, background 1. Background 2, background, entonces aquí ya a la izquierda tengo los impares, background 3, background 4, background 5, background 6, background 7, background 8, 9, 10, 11, 12, termina en el 13, 14 y el último es 15. ¿Qué son estos numeritos que tengo aquí? Por ejemplo, si ustedes miran ahí donde ven ese cajoncito rojo que dice 610, ¿qué significa? Que ahí vamos a colocarle la subida para el segundo piso. O sea que cuando él toque, ahí es una marquita que nos va a decir más o menos dónde tenemos que subir. Y los cajoncitos verdes, ¿qué significan? Son los numeritos que nos indican en dónde puedo bajar. Entonces aquí vamos a poder subir en el pixel, cuando lleguemos al píxel 610. Y cuando estemos aquí tocando más o menos el píxel 850, es que podemos hacer un bajado del muñeco. Entonces si observan, en este mundo solamente se puede subir por acá. Y en este mundo también se puede subir. Y cuando yo subo el 615, ¿dónde llego? Llego aquí al píxel 375 del background 6. Entonces para mí es muy importante
hacer un mapa de dónde puedo navegar. El muñeco puede transportarse directamente. Cuando lleguemos aquí al píxel 310, él puede subir y llega al píxel 70. Entonces los rojos son para, subir y los verdes son los puntos donde puedo bajar. Y los amarillos son las paredes. Eso, lo que pasa es que aquí, digamos, me falta, aquí no está pintado, pero toda esta línea sería como si aquí hubiera un amarillo, porque realmente en mi Cyborg no puede cruzar este. Lo que pasa es que los de los bordes son diferentes, porque cuando llega al borde, yo averiguo si puede pasar o no puede pasar. Por ejemplo, si estoy en el background 1 y la posición es menor, lo tiro al background 0. Pero si estoy en el background 1 y el background 1 es mayor que el ancho, lo tiro al background 2. Yo tengo que manejar. Si estoy en el background 2 y lo tiro a la derecha, ya no lo dejo caminar. Entonces, digamos, los amarillos es donde no puede pasar, pero si está en el medio del pasillo, porque si no puede, de poder o no poder pasar aquí en los bordes, eso lo controlamos de otra manera. Entonces el muñeco va a subir por acá, llegó aquí a la 10, sube por esta, cuando sube llega acá, aquí este no, aquí no lo vamos a dejar pasar. Cuando suba por aquí por la 310 llega a la 70. Cuando suba a la 310, ¿dónde va a subir? Va a subir aquí a la 70, pero aquí vamos a tener un muro puesto en la 500. Y ese muro puesto en la 500, ¿qué significa? Que él no lo vamos a dejar pasar por acá. Este es un muro a mitad de pasillo, a mitad de segmento de mundo. Entonces él va a bajar por acá, tiene que venirse por acá, subir por esta, lo dejamos atravesar aquí, y aquí ya tiene que bajar, baja esta, llegó a la 430, baja esta, sube por la 605, llega a la 830, sube por esta, llega acá, cuando llega acá este muro 700 no lo deja devolver, y ya tiene, el único camino disponible es llegar hasta aquí, hasta el fondo del pasillo. Me hago entender esta hojita en Excel. Esta hojita en Excel va a ser muy importante para nosotros, para entender cómo vamos a caminar con nuestro personaje. ¿Está claro? Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a iniciar un nuevo proyecto y lo vamos a llamar, vamos a crear un nuevo proyecto, y este nuevo proyecto obviamente le vamos a llamar el proyecto del Castlevania. Este es un proyecto largo y ambicioso. Bueno. Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto en Windows Game 4. Y este lo vamos a llamar el proyecto Castlevania. Aceptar. Bueno, le damos aquí la corridita de rigor y aquí lo tenemos. Bueno, entonces empezamos en nuestro juego. Bueno, como este juego tiene tantas imágenes, la idea es que no creemos una sola carpeta de imágenes, sino que creemos la carpeta de imágenes y dentro de la carpeta de imágenes creemos esta estructura de carpetas. Dentro de imágenes vamos a tener las imágenes que nos van a servir para fondos, las imágenes de enemigos y las imágenes del player. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Entonces, vamos a crear aquí en la carpeta Content, vamos a agregar una nueva carpeta, esta carpeta la vamos a llamar la carpeta Images. De una vez creemos aquí en el mismo Content, vamos a agregar una nueva carpeta, la carpeta Sounds y la carpeta Letras. Agregar una nueva carpeta y esta va a ser la carpeta Fonts. Dentro de la carpeta Images vamos a crear otras carpetas. Vamos a crear una nueva carpeta y aquí vamos a crear la carpeta Bugs. Vamos a crear otra carpeta que va a ser la carpeta Enemies. Y también vamos a crear la carpeta Player. Imágenes del player. Dentro de la carpeta Bugs vamos a agregar los elementos que les acabo de mandar por correo. Entonces,
Yo por aquí los tengo en esta ruta donde ustedes los hayan descargado, donde dice My Own Games.